Amigas, amigos, dicen que los mexicanos somos nuestros propios enemigos cuando nos vence el pesimismo y las adversidades. Miren qué hermosa escena, amigas, amigos. Vean ustedes, se trata del señor Fermín García y quien va en esta ocasión con tres de sus hijitas. El señor Fermín García es una persona que diariamente se gana honestamente la vida. Lo vemos en ocasiones como auxiliar en la venta de, pues, tacos, por llamarlo así. Es un obrero, es una persona que también en muchas ocasiones se dedica, pues, a hacer trabajos de albañilería, a hacer trabajos, pues, de diversos menesteres. Tiene varios hijos y véanlo ustedes, ahí vienen de nueva cuenta. Feliz, contento, don Fermín García Jiménez. Don Fermín, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bendito sea Dios. ¿Ya cuántos hijos, don Fermín? Seis. ¿Seis? Y uno. ¿Perdón? Cinco mujeres y un hombrecito. Cinco mujeres y un hombrecito. Sí. El gallito, el pollito, ¿verdad? Pues, ¿qué más es? Así es la historia. Don Fermín, ver, ¿es dígame. Feliz usted? Claro que sí, licenciado. ¿Mucho o poquito? Mucho, pues, tengo quien mire por mí ya, y por quién ver. Y por quién ver, ¿verdad? Más que nada. ¿La situación económica cómo anda, pues, don Fermín? Regular, no, pues, no muy bien, no muy mal, regular. ¿Todos sus muchachitos van a la escuela, don Fermín? Sí, cuatro en la primaria, uno en la secundaria y otra en la prepa. Don Fermín, permítame emitirle mis más sinceras y calurosas felicitaciones. Gracias, licenciado, gracias. Es usted, pues, de las pocas gentes que no se están quejando, que no están chillando por la adversidad de la vida. Es que si el mal tiene remedio, ¿para qué nos quejamos? Si el problema tiene remedio, ¿para qué nos quejamos? Y si no tiene remedio, ¿qué nos ganamos con quejarnos? ¿Cómo te llamas, chiquita? Alantra Mancera García Camarillo. Ah, ¿y tú, mija? Yareda Guadalupe. ¿Y tú, mija? ¿Y quieren mucho a su papi? Sí. ¿Sí? ¿A su mami? Sí. Don Fermín. Mande, licenciado. Que Dios lo bendiga. Igualmente, licenciado. Y muchísimas gracias. Estamos para servirle cuando se le ofrezca, ya sabe. Gracias, don Fermín. Ándele. Siga conservando ese tesón, sí, por la vida. Ese, sí, tesón. Es lo mejor. ¿Para, sí, qué nos quejamos? Así es, ese tesón, buena cara, y a seguir apoyando a todas, sí, sus criaturas, a esas, sí, cinco mujercitas y a ese gallito que tiene en su, sí, hogar. Bueno. Dios lo bendiga, don igualmente, Fermín. Igualmente, licenciado, y que esté muy bien. Gracias.